Como notarán por mi vestimenta, ya estamos listos para un capítulo más de las desventuras de Luisa Fernanda. No es un capítulo cualquiera, es el capítulo final de esta telenovela que ha acompañado a Luisa Fernanda en sus desventuras. Cuando quedó ciega, cuando recuperó la vista, cuando quedó paralítica, cuando recuperó la forma de caminar, cuando se divorció de Luis Gerardo, cuando se reconcilió con él, cuando Luis Gerardo quedó desfigurado por un accidente de tránsito y lo daban como muerto, y luego regresó a la casa para reconquistar el amor, y luego cuando... En fin, ustedes han sido testigos de las desventuras de Luisa Fernanda. Este es el capítulo final, pero el anterior quedó así. Que sí, algo que yo vi cuando estaba aquí entre mi mamá y el mayordomo, papá, para que lo sepa. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Oye, niño, me dejaste con los nervios hechos pedazos porque ibas a decir algo. Dime qué fue lo que viste. Ya, Luis Gerardo, no lo maltrates así. No toquemos ese tema. Aquí lo importante es que ya llamamos a la chacalita, todo se ha resuelto. Pero hoy vamos a casar al chacalito. Él tiene algo que decirme, Luisa Fernanda, y lo sabes. No, no importa, Luis Gerardo. Concentremos en la boda del querubín, que por fin lo vamos a casar. La chacalita dio que al sí. Fin, vale, por fin, vale, al fin va a casar, mamá. No, hace lo que esperé yo para casarme con esa chacalita, no. Y si le dices a tu papá algo, sabes que suspendo la boda, ¿viste? Vamos a ver con quién te vas a casar. Pero chévere, Luis Gerardo, estamos felices a celebrar. Sí, claro, felices. ¡Yupi, viva, qué alegría! Se va a casar al fin el monigote este. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasa? Está tocando a la puerta. Creo que es mi hermano el abogado que viene a casar a la chacalita. ¡Sí, chacalita! ¡Oh! Sí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! A ver. Mayordomo, vayas a abrir la puerta. ¡Ay, qué emoción! ¡Me encanta la boda! ¡Adelante, por favor! ¡Orgulloso por demás! ¡Norma! Oye, doctor Normal, ¿qué le pasó? Que está de santa, pero está como negro. Mayordomo, me acabo de quemar en la chimenea, estaba caliente. Bueno, viene a realizar el matrimonio de sí, su sobrinito. El matrimonio del chacalito y la chacalita. Perfecto, pase adelante entonces, pues. Ay, vamos a anunciarle a la chacalita que todo está listo. Si fuera niño, no le pidiera un juguete jamás en la vida, ¡qué horrible! Ahí viene la chacalita. Oye, qué raro que no viene comiéndose la torta de una vez. Ah, bueno, ya queda así. Bueno. Estaba loco por comerme mi yogur. Bueno, ya sabes. Bueno, ya sabes, chacalita. En cualquier momento se va a abrir esa puerta. Y entonces... Eso no es aquí, tú eres estúpido. Perdón. Del programa. Perdón. Ok. Vamos, hermano. Claro que es la misma historia. Porque la chacala se iba a casar conmigo. ¿Pero qué es eso? Pero ahora lo tienes que casar ellos dos. Tengo que hacerlo de una forma normal. Pasen adelante. Ahí también. ¿Pero está molesto, Santa? ¿Quién tiene los anillos? Están fiados, tranquilo. ¡Pero está fiado! ¡Es tuyo! Vamos, cásalo, pues. De una forma normal. ¡Chacalito! ¿Qué pasó? ¿Aceptas como marida, digo, como esposa a la chacalita para quererla, respetarla, amarla, cuidarla, mantenerla? ¡De una forma normal! ¡Claro que sí! ¿Tú sabes cuánto tiempo he esperado yo, Santa, para este momento? ¡No! Entonces, ¿la aceptas, normal? ¡Sí, sí! Chacalita. Da una vueltica antes de casarte, chica.
No puede, estaba metida en la misma chimenea. ¿Cómo? Normal. Chacalita, aceptas por esposo para quererlo, amarlo, desenmascararlo de una forma normal al chacalito. Pues, ¿cómo no voy a aceptar si ese chacalito siempre ha sido mi otra media naranja? ¡No se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡Todavía no se puede besar a la novia! ¿Y cuándo? Que venga Jordi y le dé un camburito para que por lo menos vaya llena ya. ¡No, ya me lo convertí en el último! Ahora, por lo que otorga la ley, los declaro chacal y chacala, marido y mujer. ¡Bravo! ¡Una belleza! ¡Al fin, al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Los felicito, hijos!